Desde el Instituto Nacional de la Música se ha lanzado la segunda convocatoria de fomento, por la cual se van a estar entregando subsidios a distintos músicos del país, tanto a agrupaciones como a solistas. Pero para conocer de qué se trata esta convocatoria nacional para músicos independientes, la tenemos en línea a Lucía Escialpi. Ella es coordinadora de la región patagónica del Instituto Nacional de la Música de INAMU. Muy buenos días, Lucía. Florencia Basso te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Florencia. ¿Qué tal? Un gusto. Buen día. Buen día. Bueno, queríamos conocer de qué se trata esta convocatoria nacional y si tiene alguna particularidad para la región de la Patagonia. Bueno, sí tiene una particularidad. Te comento, como es la segunda convocatoria, como bien decías, en la convocatoria del año 2015 no participamos, pero tenemos acumulado lo que serían los vales y los subsidios correspondientes al año 2015. Para la región Patagonia, la región Nuevo Cuyo y Metropolitana, que no participaron el año pasado, tenemos el doble, digamos, de herramientas de producción. Nosotros le llamamos herramientas de producción, ¿no? Uh-huh. La convocatoria, los subsidios tienen dos modalidades. Por un lado, los subsidios económicos tradicionales, que son montos de 15.000 pesos, que pueden utilizarse para cualquier parte del proceso de una producción, ¿sí? Sí. Ya sea música en vivo, grabar, pagar horas de grabación, pagar estudio, pagar masterización, traslado de los músicos, pasajes, preproducción, afiches, bueno, todo lo que implica armar un vivo o armar una producción discográfica. Uh-huh. Pero por otro lado tenemos lo que son los vales. Tenemos este año 120 vales de réplica de discos. Cada vale representa 1.000 discos, ¿sí? Ah, bien. Que los músicos que ya tengan su máster pueden replicar de esta forma, ¿sí? Y reciben los discos en su casa. Una excelente oportunidad, ¿no? Para poder tener también la difusión del material. Por supuesto. Y para muchos músicos es la posibilidad de tener su primer disco, ¿no? Y de llegar, bueno, teniéndolo en formato físico, más allá de que se conserva, más allá de que apuntamos a la preservación de la cultura intangible, que es la música, uh-huh. Tener el primer disco, poder presentarlo, poder salir con eso que nos llena de orgullo a los músicos, ¿no? Claro. Sí, y después tenemos aparte los vales para réplica de arte de tapa. Ah, mirá vos. Sí, que es, son... 60 vales de réplica de tapa para la Patagonia, que también equivale a 1.000 tapas en un formato tríptico de cartón, uh-huh. Que por supuesto el diseño está a cargo de los músicos, pero bueno, hacemos la réplica de las 1.000 tapas, que es algo que suele ser un poco más elevado el precio incluso que la réplica. Claro, es costoso, digamos, afrontar eso para un solo músico o para una banda, ¿no? O para una banda, exacto, uh-huh. Sí. Lucía, ¿y cómo tienen que hacer los músicos independientes de Tierra del Fuego que estén interesados en participar de esta convocatoria? Bueno, la única condición es estar registrado en el instituto. Ingresan a la página www.inamu.gov.ar. Hay una pestaña que dice registro y ahí está registro de agrupaciones musicales o solistas. Se registran, ¿sí? Es completar un formulario. No hay exámenes, se cambia la lógica que había antiguamente para demostrar que uno era músico, no hay examen, no hay que presentar un título ni nada por el estilo. Uh-huh. Simplemente se puede agregar en una casilla de comprobación un link que de algún tema que se haya puesto en YouTube, una imagen de un afiche o el carnet de la Asociación de Músicos, que sé que tienen una Asociación de Músicos Fueguinos. Sí. Con eso... O sea, uno ya está registrado como músico nacional independiente, ¿sí? Y después se ingresa por el panel del músico, se completa el formulario y se envía vía web. Ahí está todo especificado, ¿sí? Bien. Es un formulario simple de completar que uno tiene que aclarar bien cuál es la herramienta de subsidio que quiere, uh-huh. ¿Sí? Y hacer una breve sinopsis de su banda, de su proyecto musical, ¿sí?
Bueno, por lo que contás es bastante sencillo el trámite en Súper sí. sensible, sencillo, súper sencillo. No hay demasiadas dificultades en cuanto a por ahí a documentación o a No, no, algo no. que dificulte, digamos, que la persona no pueda inscribirse. No, 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 para nada. De hecho, bueno, mira, me hiciste recordar que tenemos una línea más, una delicatessen que se agregó este año, que para la Patagonia tenemos dos vales de réplica de discos, en vinilo, en disco en vinilo, Ay, qué lindo. por 300 vinilos. Las bandas que estén interesadas en esa modalidad, lo único que tienen que la necesidad de, bueno, una grabación, un máster en determinado formato, ¿sí? Pero que ahí aparece. Esa es la única complicación, entre comillas, que podríamos tener, Bien. ¿sí? Es ideal que los músicos que solicitan el subsidio de 15 mil pesos puedan agregar alguna cuenta bancaria para que se simplifique el trámite, ¿sí? Porque Claro. el año pasado ocurrió que, bueno, muchos músicos recibían cheque y es un trastorno el envío de cheques al interior por medio del correo. Es una pequeña complicación. Sí, Entonces, además es más riesgoso, ¿no? claro, Lucía, exacto. la convocatoria de fomento en todas sus líneas que nos mencionabas está abierta hasta el 28 de octubre. Hasta el 28 de octubre se pueden enviar las solicitudes, sí. Y Bien. hasta acá te comentaba el fomento regional, le Sí. llamamos el fomento regional. Aparte, los músicos que estén interesados en la línea de fomento nacional, son montos un poco más grandes, son más específicos. Hay montos de 50 mil pesos, por ejemplo, pero este año para música infantil. Mira vos. Y hay montos de 35 mil pesos, ¿sí? A nivel nacional. Ese es otro formulario. Simplemente, bueno, cuando los músicos ingresan al panel les aparece para solicitar 35 mil, hacer clic aquí, para solicitar 50 mil, hacer clic aquí. Claro. Sí, es la misma simpleza. Esos montos los evalúa un comité evaluador en Buenos Aires, ¿sí? Bien. Los montos, los subsidios regionales tienen la forma de evaluación, digamos, que es el Consejo de la Patagonia, donde un representante de cada asociación de músicos de la Patagonia que esté registrada en INAMU pueden juntarse y evaluar cómo se distribuyen los subsidios sin evaluación estética. ¿Sí? Simplemente buscar un criterio de ecuanimidad para ver de cubrir la mayor cantidad de músicos posibles, ¿no? Claro. Va Bueno, a ser así. excelente entonces esta oportunidad también, creo que no solo para los músicos de la Patagonia, sino para todo el país, ¿no? De poder difundir determinados materiales. Te iba a consultar en relación justamente a la música, al Instituto Nacional de la Música y al quehacer propiamente de ustedes. ¿Tienen algún banco de música que las radios universitarias o las radios de distintos lugares del país podamos replicar justamente? Sí, se está conformando el Banco de Música a nivel nacional, que bueno, si ingresas en Google, Banco de Música Nacional, y sí, se está conformando dependiendo de que los artistas manden su material, ¿sí? Claro. Esto que sé que varias provincias aparte están conformando el Banco de Música Provincial, son 8 provincias creo en el país, que bueno, por ahí tienen un poco más de acceso, las radios o conocen más, ¿no? Viste que también hay que cubrir la cuota música independiente, Sí. y muchas veces en lo regional uno conoce mejor lo que es la música independiente. Pero sí, se está conformando el Banco de la Música Nacional. Mira, te digo, el instituto es el órgano específico de fomento a la música. Y estamos intentando cubrir todos los aspectos que son de fomento a la música. Claro. Uno es la creación del banco, otro es, por ejemplo, los convenios de descuentos del 40% de pasajes en traslados para cualquier actividad musical con la Fundación Flecha Bus, que la Fundación Flecha Bus tiene acuerdos con un montón de empresas que permiten abarcar todo el país. Entonces, los músicos que quieran hacer giras o que vayan a capacitarse a algún lugar, ¿sí? Tienen el 40% de descuento en pasajes los registrados. Qué Es importante, ¿no? importantísimo. Qué Es importante. importantísimo, sobre todo en la Patagonia, que vemos los trayectos que tenemos que cubrir para movernos, Sí, que todo nos queda lejos. que todo, exacto, todo nos queda muy lejos.
Sí, ese es otro acuerdo. Tenemos un acuerdo de descuentos con instrumentos y artículos de música con Antigua Casa Núñez, es el 20%, que también, o sea, para equiparse es fundamental, un 20% puede ser mucha plata, ¿sí? Muy bien. Y tenemos la conformación del circuito estable de música en vivo también, que solicitamos a los espacios que hacen música en vivo, se registren en la página de INAMU y se está conformando el mapa. ¿Cuál es la finalidad del mapa? Que todos los músicos del país sepamos qué música se hace dónde y podamos organizar nuestras giras simplemente mirando un mapa. Claro. ¿Sí? Y saber, viste, el espacio, cómo está equipado, qué tipo de música se hace, con qué frecuencia. Entonces podemos contar con esa información para empezar a organizar un desplazamiento, ¿sí? Está bien. Bueno, son todos aspectos que los músicos y las personas que están en esta área deben tener en cuenta también para trasladarse, y es importante también que estén las condiciones, ¿no? Y que haya un organismo estatal que facilite este tipo de condiciones, ¿no? Sí. La otra cuestión que nos pareció fundamental es el tema, bueno, la capacitación de los músicos. Y una cosa que falla en la formación del músico, que está todavía falente, es esta cuestión de que los docentes de música no transmitimos los derechos intelectuales de la música. Por lo general nos concentramos en los aspectos técnicos y los aspectos artísticos y lo creacional, pero bueno, quedan muchas veces fuera las cuestiones que tienen que ver con nuestro salario. Uh-huh. Y cuáles son los mecanismos que tenemos en Argentina para los derechos intelectuales de la música. Claro. Para eso, en la página está el manual número 1, que está sumamente simple de la lectura, con todo lo que son los cucos para nosotros, SADAIC, ADI, CAPIF, la BIEM, ¿sí? Todos estos organismos que hacen la recaudación a nivel nacional y la distribución del salario de los músicos. Bien. Y está todo explicado como para que los músicos que quieren empezar, ¿sí?, a dejar el registro y a cobrar, puedan saber paso a paso cómo hacerlo. Aclarado de dónde se saca el formulario, qué valor tiene el formulario, cómo lo completo, todo. Para simplificar todo lo que es el registro y cobrar los derechos intelectuales de la música. Perfecto. ¿Sí? Bueno, y Lucía, tenemos, sí. Déjame, la última puntita, el programa Mi Primera Canción, que es registrar las primeras 15 canciones de forma gratuita, el registro en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Ajá. Sí, se solicita vía la página también, vía el panel del músico, y se registran las primeras 15 canciones gratis. Ah, mira vos. Es un espaldarazo que le damos a los Nobel, ¿no? A los nuevos. Muy bien. Toda esta información que nos mencionas está reflejada en www.inamu.gov.ar. Exacto. Muy está bien. Todo. Y ahí aparece mi mail, C de Patagonia. Cualquier duda que tengan los músicos, que me escriban, ¿sí? Bueno, porque en realidad estamos muy lejos. Claro. La C de Patagonia está instalada en Neuquén Capital, estamos muy lejos. Y bueno, es necesario que estemos en contacto y que empiecen a poder usar el instituto y usar todos los beneficios que se han construido desde los músicos de todo el país, ¿no? Totalmente, y que se replique esta información, ¿no? Eso es lo que intentamos también. Exacto, exacto. Uh-huh. Lucía, te agradecemos este contacto con la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Te esperamos en algún momento por aquí, por la provincia, y bueno, y te deseamos que tengas una excelente jornada. Bueno, muchísimas gracias, Florencia, muchísimas gracias por el espacio. Espero que los músicos estén escuchando y se comuniquen. Y apenas pueda, estoy por allá. Muy bien. Muchísimas gracias por todo. Gracias a vos. Que tengas buen día. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Hablábamos con Lucía Scialpi, ella es la representante del INAMU a nivel regional, es la coordinadora de la sede de la región Patagonia del Instituto Nacional de la Música, brindando información, una importante información tiene que ver con esta segunda convocatoria a subsidios para músicos independientes.